Oshinaru bote eto, Oshinaru piko to. Nuggets. No. Corten. Nuggets, que no cantes en japonés, porque cantas fatal. ¿Qué presente ya el episodio, coño? Muy bien. ¡Hola, chicos! Este es el siguiente capítulo del Torneo del Poder, capítulo 273. Tenemos que cambiar los números del episodio y amputorio, pero bueno, sí. A ver si lo hago algún día, déjalo. Vale. Bueno, pues... En el capítulo anterior... Eliminaron el universo 9 y el 10. Y Aurora fue eliminada. Rey se puso muy triste, normal. Y conocimos a un guerrero bastante interesante que conocía a John Cypher, llamado Gigas. Sí. Que al final fue derrotado con la tontería de Sonic. Ya conocemos a Sonic. Le suplicamos a Sonic que tuviera miedo, pero no fue posible. Ya sabéis cómo. En fin. Bueno, chicos, pues... empezamos el episodio. Número 234, perdón, me he equivocado. 234. Esperamos que os guste mucho. ¡Ay, ay, Frankie! ¿Qué vamos a hacer? Que solo quedamos nosotras dos. Ay, tenemos que ganar. Sí, pero no nos podemos quedar aquí. No sé. Tendremos que hacer nuestra transformación. ¿Qué? Claro. No lo podemos transformarnos. Sí. No. Que sí, que sí. Da igual, habrá que salir ahí y pelear, aunque seamos la única que quedamos. Venga, vamos, tía, tenemos que ir a la hostia. Bueno, vamos con Sonic. ¡Alto ahí, villano! ¡Alto ahí, villano! Creo que es sordo. Tú, villano, vas a pelear contra mí, villano. Yo soy el héroe de la justicia del universo 3, Power Ranger. Coco Power Rangers. ¿Conoces mis series? Sí. Yo lo veía de pequeño. Bueno, te voy a derrotar, Sonic. También se le he puesto a mi hijo Elías. Y le gusta. Seguro. Aunque prefiere el broche de la sombra. ¿Quién es ese? ¿Tiene el sapo? Ah, vale. Te derrotaré con el poder de la justicia, villano. ¡Sí! ¡Tiene el sapo! Te derrotaré con el poder de la justicia, villano. ¿Qué villano? Yo no soy un villano, soy buena persona. A ver, he sido malo en repetidas ocasiones. Pero ahora soy buena persona. ¿Qué haces haciendo poses? ¡No! ¿Quieres que te ponga una musiquita para que pueda bailar mejor? No. Espera, te la pongo. Dinky Winky. Dizzy. ¿Dónde está todo eso? Esa radio. La, la. Po, la tería en el. ¡Po! Le estoy a la radio. ¡Oye! ¡Esa radio fue un regalo de mi abuelito! ¿Sabes? Yo te había hablado de mi confiable abuelito. En verdad no era la de mi abuelo, era, la compré en el Casco Convertes. La de mi abuelo la tengo en mi casa. Aquí no estamos para bailar, villano, estamos para luchar. ¡Estaba bailando! Maldito villano, eres muy rápido, pero no eres tan fuerte como yo. ¡El poder milagroso! ¡Activando modo de fuerza! Se transformó. En amarillo. Ahora... ¿Nunca había visto? Esto nunca lo había visto yo en la serie de los Power Rangers. Ahora tengo mucha más fuerza, villano. ¡Ya! Ok, mi última forma. ¡Modo velocidad! ¡Eres azul como yo, copión! ¡Eres un copión! ¡Intenta pillarme! ¡No puedes hacer nada contra mí, villano! Sí, el tío Sonic ha ganado. Ese era muy fácil. ¿Os gusta, verdad?
¡Ay, qué mono! ¡Y Sony ha ganado bien! ¡Sí! Sí, por ahora van ganando nuestro universo. Bueno, el universo 6 también son 4 guerreros. Sí, bueno, y el universo... 3. Por ahora van ganando el 7, el nuestro, el 6 y el 3, que hay 4 luchadores. En el universo 11 hay 3 y en el universo 2 y 4 hay 2. Seguro que ganamos. No hay que preocuparse. Claro, claro. Mira, hombre, quién tenemos que ganar, somos los protagonistas. Mira quién habla, el don que al final no fue al torneo porque se quedó sin poderes. No fue culpa mía. Fue culpa del Dorito. No fue culpa del Dorito, creo. Me da igual. ¿A quién quiero engañar? Soy un debilucho. Nunca defenderé al universo. No te preocupes. Yo te apoyo. Ven, ¿sí? Ven aquí. Ven. Cuéntame tus penas. ¿Me las has puesto huevo? Au. ¿Pero qué haces, Sony, el tonto? ¿Sí? No, no te das cuenta. Ay. Bueno, me daremos de tanto. A ver, mira. ¿Yo qué te he ofrecido? Mi brazo. Para que puedas llorar, Ernesto. No me llamo Ernesto, me llamo Power Ranger. Da igual, yo te digo Ernesto. ¿Yo qué te he ofrecido mis brazos para que puedas llorar? Ernesto, para que veas que tienes aquí un apoyo en el que apoyarte, pues estás mal. ¿Y tú cojas y me pegas? Sí. Lo nuestro se acabó de Ernesto. ¡No! ¡No me dejes! No, Ernesto, ya me has hecho mucho daño. Lo nuestro debe terminarse. ¡No! Madre mía. Alguien estaba espiando, pero Sony no se dio cuenta. ¿Vamos a volver, hermano? Sí, hermano. Oh, Dios. Ernesto. ¿Eh? Noto Doctor dos Kiss acercándose. ¿Cuánto de cuando Sony vio algo? Casi me caigo. Eliminado. ¿Quién ha eliminado a Ernesto? ¿Qué hace? Power Ranger del universo 3, eliminado. Lo siento, Lord Moscú, he intentado hacer lo que puedo. Lo que quiere decir Lord Moscú es que eres un retrasado maricón, hijo de puta. Joder, ¿lo juro? No, han eliminado a Ernesto. Yo le quería. ¡Qué divertido ha sido, hermano! ¡Sí! ¿Soy diminuta? Sí. La diminuta. Nadie sabe dónde están. Pequeño seré bondadoso. Solís ha tirado media hora en el torneo cantando. Le encanta cantar. Ya se nota. Pues Solís ha salido igual. Nos va a dejar como tonto al universo 7. Bueno, al menos ganaremos. Pequeño seré bondadoso. Están viviendo con nosotros, pero seguro que no los verá. ¿Lo golpeamos? Sí. ¡Bichos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bichos son! Pero... ¡Corazón! No, no, esa es la canción. Es tu gran ocasión. Disfrútala. ¡Ah! Hay un amigo en mí. Mejor vamos a por otro. Hay un amigo en mí. ¡Ey, que estoy cantando! ¡No vayáis! ¡Que te peten! Oye, ¿esos modales qué son? ¿Julio? ¿Julio? Julio y Pepito. ¿Qué? Venid aquí ahora mismo. Para que lo sepas, yo me llamo Damon y yo soy Gamisaras. Esos nombres no os pegan. Os pegan Pepito y Julio. Pepito, Julio, ¿habéis hecho lo de ver de matemáticas? No, no lo hicimos, estamos tan preparados para el torneo. ¡Estáis castigados! ¡Ahora mismo contra la pared! ¿Cómo sabéis que tenemos de ver de matemáticas? No lo sé. ¿Contra la pared, Pepito y Julio? Sí, nos iremos a por otros. ¡Eh! ¡He dicho que contra la pared! Bueno, había como una torre en el centro del tatami. Yo me subo por aquí y tú te entierras bajo tierra. Si vemos alguna presa, la ataquaremos, hermano. Ok. Pepito, Julio, no estoy haciendo caso. Vaya a suspender el examen con un 0. Aquí esperaré arriba. Y yo aquí abajo. Suspenso.
Cuesta creer que alguna vez el tío Sonny fue malo. Sí, cuesta creerlo. Ajá, con ese carácter. Pero no era culpa suya, era Fagus, ¿no? Sí. Pero bueno, pues no sé, la verdad es que no le pega ese malo. Para nada, pero bueno. La verdad es que es muy estúpido, hay que decirlo todo que sí. ¡Oh, un agujerito! ¿Otra vez este? Bueno, lo atacaremos. ¡Ay! ¡Julio Pepito, no! Lo acercaban hacia el final del tatami. ¡Que van a eliminar! ¡Que lo van a eliminar! Muy mal hecho. Ahora lo llama Robieti Tomás. ¡Gato malo! ¿Qué? ¡Me estáis castigado! Oh. ¡Hermano! He pisado a Rubiete. ¡Hermano! ¡Rubiete! ¡Nos han metido a matar! ¡Ahora van a eliminar al universo 7! O a Sonic, no sé. Creo que al universo entero. ¡No! Pero está muerto. ¡Hombre, un bicho muere si lo pisas! ¡Oh, no! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Has matado a mi hermano, perra! No quería matarlo, es que... ¡Rubiete! ¿Quién abrazará conmigo a papá y a mamá? ¿Tenéis padre? ¿Quién irá al colegio conmigo de la mano? ¡Rubiete, no! ¿Quién se bañará conmigo en un baño de mierda? ¿Mierda? ¡Está bien! ¡Estoy bien! ¡Puedo andar! ¡Puedo correr! ¡Puede correr! ¡James Hadas, haberte hecho el muerto! ¿Qué? Nada. ¿Intentabas de eliminar mi universo por una mentira? No. Claro que no, claro. Tampoco se admiten mentiras. Bueno, a lo que llevamos. Vamos a eliminarte, bicho azul. ¡Bichi! ¡Chumé! ¡No! ¡Eso no se hace!